¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a David Agüero Fotografía. Y en el día de hoy estoy, como veis, muy bien acompañado por José Carlos y Chiro, que... Muy buenas a todos. Muchos le conoceréis y otros no tanto, porque, bueno, para mí es un referente en cuanto a la fotografía y el vídeo del stock. Y, bueno, pues os voy a presentar un poco lo que es su trayectoria, por así decirlo. Que José Carlos heredó el negocio familiar, una fotografía, o sea, un estudio de fotografía de su padre, pero te cambió el chip y ¿qué pasó? Pues nada, que me cansé de lo mismo de siempre, de estar ahí en el horario comercial, luego también las bodas, los eventos. Acabé muy saturado, porque llevo desde los 18 años haciendo eventos y tengo, bueno, ya dejé un poquito el tema, llevo haciendo stock 4 años. Y la verdad que dije, quiero un cambio de vida, ¿no? O sea, quiero seguir haciendo fotos porque es lo que mejor se me da, ya que llevo toda la vida, y quería un cambio radical, quería hacer algo que no me suponga lo mismo de siempre. Y entonces ahí conocí el stock y todo cambió. Y ahora, como estábamos hablando antes, detrás de cámaras se ha convertido, ¿no?, en tu fuente de ingreso principal. Así. Y es por lo cual me pareces un ejemplo a tener en cuenta, o sea, un referente, por así decirlo, porque has salido de la normativa, ¿no?, de lo que es la tranquilidad, de tener un negocio y, si el negocio funcionaba, mantener el negocio va a seguir funcionando. Pero sobre todo, lo que me gusta es el hambre que has tenido que tener para decir, vale, quiero salir de esta rutina, quiero salir de este círculo vicioso, por así decirlo, y convertirme, nunca mejor dicho, en mi propio jefe, gestionarme yo mis sesiones y montar un negocio, sobre todo, que puede crecer exponencialmente. O sea, porque ahora se ha convertido en tu fuente principal de ingresos, ¿no? Sí, mira, yo hay una cosa que siempre me acuerdo de ello cuando empecé con el stock. Bueno, la barrera psicológica, ¿no? Yo me acuerdo que ya llevaba unos meses en el stock y cuando cobraba al final de mes del stock, ganaba lo mismo que yo ganaba en un día de tienda. Entonces, cuando yo veía eso y decía, joder, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Esa es la peor parte, porque claro, dices, estoy haciendo un trabajo que es muy duro, hacer stock es duro, ¿no? Y encima estoy pagando para los modelos, pagando equipo, o sea, estás gastando dinero y lo que ganas no es ni, o sea, no es ni lo de un día de un mes en el otro trabajo. Entonces, cuando pasas esa barrera y sigues, pues llega un punto que lo puedes conseguir, pero es muy duro. Que se convierte al final, por así decirlo, en una carrera de fondo, ¿no? Por así decirlo, o sea, de nada sirve que yo entre con mucha fuerza, o sea, si voy a correr una maratón, de nada sirve que los primeros 5 kilómetros los haga a un ritmo de 3 minutos el kilómetro, si luego va a llegar el kilómetro 10 y voy a tener que ir andando porque no puedo más. Entonces es una carrera, siempre lo decíamos en la academia, ¿no?, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, en la que hay que ir muy poquito a poco y teniendo cada, por así decirlo, extra que ganamos como un logro, ¿no? Sí. Y al final son ir marcando esos pequeños logros y ir avanzando y nunca desmotivarse, ¿no? Y tienes que creer en ello con fe ciega, o sea, tienes que creerte que lo vas a conseguir, porque si no, cuando ves los ingresos y ves que no es nada, tienes que seguir creyendo en ello hasta que un día, con eso que tú dices, una carrera de fondo, consigas llegar a unas cifras que ya empiezan a irte cada vez a más. Es lo bueno que tiene el stock, que no tiene un techo como, por ejemplo, otros trabajos, ¿no? Correcto. O sea, que yo en mi trabajo sí que tengo un techo. O sea, el techo es muy alto, ¿no? O sea, hay mucho margen para crecer, ¿no? Pero todos somos humanos y podemos trabajar ciertas horas a la semana. Entonces, el día tiene 24 horas, tenemos que dedicar 8 a dormir, funciones vitales, etc., vida social. Vida social. Claro, hay muchas cosas, entonces, obviamente, estamos limitados, ¿no? O sea, yo puedo hacer uno o dos eventos al día, que eso ya es una locura, pero... Sí, claro, como persona, individuo, no puedes dar más. Claro, sin embargo, la fotografía de stock y el vídeo de stock te permiten que esas sesiones que ya tienes hechas, que ya tienes subidas, se conviertan exponencialmente en ingresos y mantengan unos ingresos pasivos, ¿no? Claro, porque es eso, que lo que tú hiciste hace 5 años se está vendiendo hoy y lo que haces este mes también se está vendiendo. Entonces,
juntas todo el portfolio y haces que cada día vendas un montón, ¿no? Por eso cuanto más tengas, más fácil es de que ganes más dinero. Bueno, y ahora que nos hemos enredado un poco, Sí. realmente os vamos a contar por qué estamos juntos, ¿no? Que vamos a hacer una sesión de stock en conjunto. Eso es. La idea es que José Carlos ha hecho toda la labor de preproducción. Estamos en su casa, que la verdad Es una casa estoquera, está hecha para hacer sesiones. es puro stock. O sea, aquí yo no sé si vives o es simplemente para Creo que es trabajar. las dos cosas. Entonces, habíamos hablado de hacer pues una sesión en conjunto y pues vamos a estar él haciendo las fotos y yo los vídeos. En este caso hemos hablado de que yo le voy a regalar los vídeos para sus bancos de imágenes porque yo no produzco para MicroStock. Entonces, él va a hacer las fotos, yo los vídeos, se va a quedar con las dos cosas, él ha hecho la labor de preproducción y o sea, paga a las modelos y todo lo que conlleva de atrecho. Entonces, sí que me gustaría que dijeras un poco cómo elaboras tú o sea, la producción, cómo elaboras tú la idea de sesión Sí. y luego ya nos metemos en materia. Vale, yo cuando voy a hacer una sesión, primero elijo el concepto, después elijo los modelos. ¿Cómo eliges el concepto? O sea, ¿cómo creas una idea o cómo llegas a esa idea? Normalmente, las cosas que mejor me funcionan, intento no replicarlas iguales, pero sí hacer cosas similares porque sé que me funcionan bien, ¿no? Pero luego sí que hay veces que lo hago más por lo que me atraiga en ese momento. Si ahora me atraen fotos de interior, pues Pues las interior. hago aquí. Si me apetece irme con un grupo de modelos a hacer deporte en la calle, pues también. O sea, no tengo una línea súper cerrada en eso. Vale. Entonces hago lo que me va apareciendo en cada momento, pero sí que me estructuro bien. O sea, son conceptos, para los que no estéis muy metidos en el mundo de las sesiones de stock y demás, son conceptos que ya funcionan de por sí. O sea, el coworking, el business, el deporte, el home, todos esos conceptos que ya están muy trillados, obviamente, porque hay mucha gente produciendo para bancos de imágenes, pero son conceptos que ya están pensados, ya están creados y ya se sabe que va a funcionar si lo haces bien. Claro, es Que no es importante. fácil, no es Hay que fácil. hacerlo bien, sí. Vale, pues nada, simplemente con eso. Luego, aparte de la producción, o sea, hay que concretar con unos modelos. Exacto, eliges los modelos que mejor te vengan para cada sesión. En este caso van a ser dos chicas multirraciales. Tienen una edad similar, así que podemos hacer un poquito de como si fueran amigas, pero también rollo pareja, podemos jugar a diferentes conceptos. Y luego la ropa es muy importante, porque la ropa en las sesiones para mí es de lo más importante, porque si no sabes, ¿Y tú atiendes a la gama cromática de la ropa? intento jugar un Vale. poquito con la gama cromática y con eso, que no vayan muy, muy diferentes entre ellas, claro. Eso, por ejemplo, es algo que yo lo tengo, que se me va siempre de la cabeza, ¿no? Que es el tema de ropa. Siempre dejo que mis modelos, le digo más o menos un estilo y ellos cogen la ropa, se la traen y más o menos hacemos el look. Allí en el mismo día de la sesión, tú supongo que lo harás de una manera más, por así decirlo, precocinada, ¿sabes? De que lo piensas, dices el estilo. Sí, incluso yo tengo aquí ropa para sí, o sea, yo les digo qué traer, pero como muchas veces no traen lo que yo quiero, yo tengo ropa para ponerles a mi gusto. Claro, eso son cosas relevantes que mucha gente no hace, que. O sea, cuando vas a invertir, yo siempre digo, cuando vas a invertir en una sesión, porque tú has invertido en esta sesión, tú tienes que Sí. pagar a los modelos en esta sesión, en este caso no tienes que pagar localización porque estamos en tu Eso casa, es. pero sí a los modelos tienes que generar, por así decirlo, un bienestar, que si quieren un café, que si tomen un café, comida, etc. Sí. Entonces, si ya vas a invertir un poco, invierte bien, ¿no? Claro, no te quedes a medias porque entonces para eso mejor hacerlo todo y ya está. O sea, de nada sirve que pagues, yo qué sé, 30, 40, 50 euros por cada una de las modelos y la localización sea una mierda o tal. Claro. Simplemente, ya que inviertes, invierte bien. Y si puedes hacer una sesión en la que inviertas al mes, hazla bien, ¿no? O Claro. sea, el Yo resto pre ya puede ser más caspa, por así decirlo. Claro, yo prefiero, por ejemplo, prefiero hacer, si no, yo hago muchas, pero bueno, si no pudiera hacer, si pudiera hacer una sesión al mes o cinco, prefiero hacer una muy buena a hacer cinco reguleras, ¿sabes? Prefiero centrarme en algo que vaya a ser, porque luego se nota en las ventas. Aquí se trata de conseguir que tu foto sea un bestseller. Quiere decir que esa foto
o esa sesión te dé dinero a largo plazo. Entonces, es muy importante que te salga muy bien. Calidad, no cantidad. Eso es. La calidad, o sea, la cantidad también es importante en el stock, pero la calidad es más, porque hay portfolios con miles de imágenes que no venden nada. Entonces, tampoco vale, ¿no? Trabajar en balde no sirve para nada. Entonces, es a mi punto de vista, es súper importante la calidad y es algo que por lo que yo quise entrar en su momento en Westin, porque me había cansado de las agencias tipo Shutterstock, Adobe Stock y tal, porque no eran premium y al no ser premium las comisiones eran tan bajas que yo mentalmente me castigaba mucho. Es decir, yo creo que produzco con más calidad de lo que es el estándar, por así decirlo, de la agencia. Entonces quiero entrar en una agencia que me exija un poquito más para que a mí me suponga un reto. Porque si no salgo a la puerta de mi casa, vas a ir papá, papá, pa, con la Y la cámara subes y ya y se está. acabó, ¿sabes? Entonces no lo estás haciendo bien. Entonces, a mi Claro. punto de vista, o para mí me funciona el trabajar para una agencia que te exija. En ese caso, Western es de las que más exigen, porque tienen un Correcto. nivel de aceptación muy bajo. Yo, de hecho, lo miraba hace poco, ¿no? Que mi nivel de aceptación está en torno al 40-60% según la sesión. Sí. Y sí que es verdad que hay veces que me ha sorprendido que tenía una sesión, a mi punto de vista, un poco de mierda, Sí. y el nivel de aceptación ha subido a un 75%. Y sin embargo, una sesión que me he preparado mucho, que guay con los modelos, que tiene archivos de vídeo bastante potentes, y el nivel de aceptación ha sido un 10%. O sea, Sí, que no sabes nunca por sabes dónde van a por ir. dónde va a entrar. Entonces, ¿algo más que quieras remarcar en cuanto a las sesiones de stock? Nada, prepararlo bien, tener las ideas que tienes en tu cabeza, si puedes, te las puedes escribir en un cuadernito o incluso tener fotos en el móvil con referencia para que no te quedes bloqueado en un momento determinado, Correcto. Bueno, ya para terminar esta intro que se nos ha hecho bastante, ¿no? bastante larga, pero bueno, cosas muy interesantes las que hemos hablado. La gestión de esta sesión, técnicamente, como os he dicho antes, yo me voy a encargar del vídeo y de la iluminación. La iluminación. Y bueno, pues dar las gracias a los chicos de Fototécnica Import, Casanova Foto, porque han hecho posible que tengamos este material para trabajar en esta sesión. En este caso he traído el Colbor, el CL300 bicolor y el CL60 RGB. Luego tengo unos tubos de luz para, bueno, pues hacer como si fueran unos prácticos y dar algunos efectillos de luz. Y bueno, pues nada, simplemente vamos a empezar y a darle cañita, ¿no? Eso A es, a ver generar qué tal sale meseles. todo. Vamos a hacer una buena sesión. Hecho. Venga, Venga. saludo a todos. Bueno, como veis, ya nos hemos metido en materia, ya estoy yo ahí directamente grabando. Vais a estar viendo una pantalla dividida todo el rato, en la cual, bueno, me vais a estar viendo cuál es el setup que he utilizado, ¿vale? Que estoy utilizando la FX3 con el DJI RS3 normal, con el Ninja 5 y bueno, pues el objetivo que he utilizado, que no lo he cambiado casi en ningún momento en esta sesión, es el 24 1.4 con el filtro ND para cuadrar, bueno, pues la iluminación. Y como veis, van cambiando las poses de la modelo. En este caso, como ya os dijimos, una de las modelos llega tarde, entonces tenemos que aprovechar todo el tiempo que tenemos con la primera que llegó en horario. Y bueno, pues estamos haciendo unos vídeos en solitario de ella, intentando, bueno, pues hacer todo que sea lo más, por así decirlo, estoquero y de casa que se puede, ¿no? Que teníamos en mente. En este caso, José Ichi me está grabando a mí y yo estoy, pues ya veis, haciendo los planos. Y los planos tienen aproximadamente una duración entre 10 y 15 segundos cada uno y vamos cambiando, si no el lighting de ella, mi posición o bueno, pues lo cerca o lo lejos que está el plano. Aquí, como veis, estoy haciendo movimientos. Este plano quedó grabado en su momento en un plano fijo y aquí lo que estoy intentando es hacer un poquito de dinamismo. ¿Vale? Estamos pidiéndole a la modelo que haga como tristeza, aburrimiento, bueno, pues las palabras que le decíamos a la modelo para que actuase eran realmente de te acabo de dejar el novio y estás enfadada con la vida, ¿no? Y como veis, siempre hacemos los movimientos lo más soft posible.
Y bueno, pues esta sesión se dividió en unas tres escenas, ¿vale? Utilizamos todo el rato el mismo espacio, pero cambiamos la iluminación, que estoy iluminando con el Colbor CL330, como estáis viendo ahora mismo, con un Octa. Y luego hay un CL60 RGB que está puesto a la izquierda, ¿vale? Para intensificar un poco esa luz que vemos de la lamparita del lateral, ¿no? La luz de principal está motivada por la ventana y está a 5600 Kelvin más o menos, y la luz del práctico, o sea, del RGB, está a unos 3200 Kelvin, intentando igualar el color que nos daría realmente la luz práctica de la lámpara. En este caso, fijaos, hemos creado una acción de que ella está bailando y demás, y de repente se tira de que está sudando, cansada, y bueno, pues ahora hemos cambiado. Le he puesto el efecto televisión al CL330, ¿vale? Se lo he dado, ¿vale? Para que vaya cambiando el balance de blancos y todo del foco, para que simule a la perfección la televisión, y ahí lo podéis ver cómo va cambiando un poquito la intensidad y va cambiando el balance de blancos. Esto tiene aproximadamente, creo que son 5 velocidades. Bueno, como veis, tenemos el CL330 de la marca Colbor, que le hemos puesto un Octa Deep de 90 centímetros y estamos fingiendo luces prácticas. Es decir, si os dais cuenta, ahí atrás tenemos una ventana en la cual está entrando luz natural, entonces la luz de fuera tenemos que tener en cuenta que es 5600 Kelvin. Entonces este foco está fingiendo la luz que entraría por esa ventana, y luego hacia este lado tenemos el CL60 RGB puesto a 3200 Kelvin. ¿Por qué? Porque estamos fingiendo que aquí en este lateral tenemos pues una pantalla de luz con una bombilla que nos está dando más o menos ese balance de blancos. Entonces tenemos que reforzar la iluminación, que sería en una casa, y hacerlo lo más realista posible, porque realmente lo que busca un cliente, ¿no? Alguien que compra archivos de stock, es lo mismo, como si fuera luz comercial, ¿no? Entonces tenemos que fingir todo el rato como si fuera un comercial. Realmente no nos están pagando como un comercial, pero tenemos que hacerlo con la misma calidad si queremos conseguir esas ventas. Vale, aquí pasamos al segundo setup, que es ellas dos están haciendo como si fuera un video podcast. Y realmente, bueno, pues yo en este momento estoy haciendo los planos individuales de cada una de ellas, como si estuvieran hablando entre ellas y tal. Y bueno, pues hemos hecho otros planos que son más generales, por así decirlo. Y aquí hemos pasado al tercer set, ¿vale? Que estamos fingiendo como que la cámara es el teléfono que está grabando, aunque tenga movimiento, y como si fueran TikTokers y se estuvieran grabando para sus redes sociales, ¿no? Y la verdad que queda bastante, bastante el pego. Aquí seguimos más o menos con el mismo setup, misma iluminación y demás, pero hemos prescindido del RGB, del 60, y estamos haciendo como si estuvieran enamoradas, que están ahí tiradas en el suelo, tomándose un cafetito y demás. La iluminación que utilizamos es bastante simple, bastante, por así decirlo, bien iluminado todo, y lo que queremos es, bueno, pues que quede lo más, por así decirlo, neutro posible, para que ellas, para que José pueda utilizar estos planos para stock. Y aquí, como veis, ya hemos pasado a la última parte de la sesión, seguimos estando en el mismo set con la misma iluminación, lo único que estamos grabando en vertical, porque ahora las agencias están demandando mucho, mucho contenido en vertical, y nunca está de más, bueno, pues dedicarle aproximadamente unos 15-20 minutos, que es lo que le dedicamos a esta parte en vídeo, hacer esos recursitos en vertical para que, bueno, pues tengamos un poquito de todo y variedad, sobre todo a la hora de poner para las agencias, ¿no? Y aquí, bueno, pues les vamos pidiendo diferentes acting, que de eso se encargaba un poco más José, que era la sesión en la que tenía él pensada. Y para que veáis, bueno, pues las dos modelos molan mucho y eso es muy agradable trabajar con ellas, ¿no? Bueno, pues nada, hemos terminado. Ha estado muy bien. Ha estado intenso. De hecho, una de las modelos ha llegado tarde, pero hemos podido salvar. Hemos salvado la sesión. No está mal. Y el hecho de que tú estés haciendo vídeo y yo fotos también hace que... Agiliza mucho la sesión, sí. ¿Cuánto hemos estado en timing? 2 horas. 2 horas, vale. Y ahora, para, bueno, pues comentar un poco cuánto nos ha costado la sesión.
La casa, la localización Claro, es la contando tuya, que la con lo casa cual es nada. mía, pues 100 euros 100 euros de las de modelos, o sea, gasto. 50 cada modelo, Sí. 25 por hora. Hemos Más estado una pizza, que ha sido más una 4 pizza, euros. que bueno, y ni siquiera se la habrán terminado, ¿no? No se lo han acabado, nos queda. Y vale, pues entonces la inversión de esta sesión han sido 100 euros en total. Sí. Y más o menos, ¿cuánto tardarías tú en recuperar esos 100 euros? Si la sesión funciona como si Yo fuera creo que la va a media. funcionar bien. Y es que hay veces que tarda un poquito más en posicionarse, pero vamos, de 3 a 6 meses la inversión se recupera. Y a partir de los 6 meses ya empieza a generar seguramente beneficio. Vale, ¿y en qué agencias las vas a subir tú? Porque hemos hablado de que son para micro. Es para micro. Vamos a subirlas a Adobe Stock, a Shutterstock, a iStock, Envato. Y a la que te he comentado, a ver si me los A ver aceptan los vídeos en si Algrid, que son muy calidad va a tener, exigentes. calidad va a Por tener. eso. 4K, 422, NSLO, o Sí, sea. tiene pinta de que van a ser Sí, está aceptados. grabado en 50 fotogramas. Sí que es verdad que en el apartado técnico todos pensamos mucho que esto, bueno, pues incluso yo también fallaba hace no demasiado. Nos obsesionamos con la ultracámara lenta y cuando estamos grabando seres humanos en acciones de normales cotidianas del día a día, no necesitamos disparar en 100 fotogramas porque es Sí, de, no. salvo que sea una acción de deporte, que ahí sí que podremos querer una cámara lenta mucho más exagerada, pero en este caso no lo necesitamos y tenemos que acercarnos lo más posible a, por así decirlo, los 24 fotogramas. Si queremos un poquito de cámara lenta, disparar a 50 es Sí, más que 50 suficiente. como mucho, ¿no? Porque si no, lo que vamos a tener es ese efecto extraño en el vídeo que parece todo muy digital y el movimiento, cuando hacen un pequeño movimiento, como que se ve muy, por así decirlo, congelado. O sea, como que si estuviéramos congelando el vídeo. Entonces queremos Sí. acercar los parámetros lo máximo posible a lo que vería nuestro ojo humano, que serían 24 fotogramas. Sí. Y bueno, la luz que hemos La luz ha sido utilizado. increíble, ¿eh? Además, Está, ¿no estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? no tengo un foquito, pero no lo uso. Como lo has Demasiado. hecho tú, me ha encantado. Y además, no solo para vídeo, para fotos me venía a mí estupendo. Correcto, esto es lo bueno, yo creo, de compartir las sesiones entre dos personas, una que es más específica de vídeo y otra que es más específica de fotos, porque el fotógrafo se puede encargar de, pues como has hecho tú en este caso, de la labor de producción, contacto con modelos y localización, y el de vídeo se puede encargar un poco de la iluminación y el Sí. apartado técnico, porque realmente si te ilumina el de vídeo, tú ya tienes las fotos listas para disparar, o sea, eso yo creo Exacto. que es bastante, bastante clave, La ¿no? luz era perfecta, ha sido una buena combinación. Genial, lo vais a haber visto que obviamente ya estamos en la parte final del vídeo, habréis visto las fotografías, habréis visto los vídeos, cómo iban quedando, porque a ti cuando, bueno, las agencias que especifican qué duración de vídeos, cuánto los... De máximo suelen tener 30 segundos y de mínimo de 5 a 10 segundos tiene que Vale. tener un vídeo para que sea ¿Y tú los aceptado. vídeos los das etalonados o los das en logarítmico? Yo los doy etalonados, lo que pasa que ahora estoy cambiando un poquito, aunque lo voy a hacer en logarítmico, pero estoy cambiando un poquito cómo va a ser. Vale, porque tú las ventas las tienes con los vídeos ya con el color Sí, impuesto. sí, sí, sí. Yo tengo una visión, por así decirlo, distinta, de que creo que si el vídeo lo va a coger alguien que quiera para su comercial y le falten planos recursos o le falte, o yo que sé, sea un anuncio, por ejemplo, de BBVA o sea un anuncio de cualquier marca que lo vaya a comprar, creo que el editor va a querer... Poder Poder el etalonar claro. él, o sea, hacer la conversión porque en los archivos que cuando los compran, cuando se descargan, puede ver los metadatos, con qué cámara está tirada y en qué perfil está tirado. Entonces, eso a ese editor le sirve para que cuando vaya a meter el plano en su programa de edición, pueda hacer la conversión a REC 709. Sí. Y ya cuando hace la conversión a REC 709 ya tiene el punto de base para aplicarle el LUT para que mixen bien, por ejemplo, si han grabado con una cámara Canon con perfiles logarítmicos, pero todo convertido a REC 709, se hace, por así decirlo, muy unificado Para que sea todo. compatible, ¿no? Lo que Entonces, pasa es que no todas las agencias aceptan directamente subir en claro, logarítmico. eso Sí que Artgrid te permite subir el mismo vídeo original y en logarítmico. o sea, ya talonado y en logarítmico Es que original.
Realmente, o sea, yo si soy un cliente que voy a comprar vídeo, quiero el logarítmico, no quiero un plano etalonado. Salvo que me mezcle justo exactamente lo que yo quiera, no lo quiero etalonado. O sea, quiero poder etalonarlo, a no ser que sea un producto que vaya para redes sociales y me valga con cualquier cosa, que no tenga Sí. relación un plano con otro, con otro, con otro, y que todo sea, por así decirlo, de su padre y de su madre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí ya la explicación. Sí, Yo he hasta quedado súper, súper contento con la sesión. nos La ha verdad venido muy que bien a los dos, yo creo, creo que tienes muy, muy buen contenido que te va a servir bastante, bastante guay. Que esta es la tonalidad que buscamos en las sí, es un sesiones. look muy Muy así. hogareño en este sentido, muy bien, yo creo, iluminado, muy limpito, nada de sombras muy duras y tal, todo, como habréis podido ver ya en los vídeos, que está todo muy, 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 muy limpito. Y nada, que nos vemos en el siguiente. Os voy a dejar sus redes sociales abajo en la descripción. También os voy a dejar su página de Westen para que podáis echarle un Vale, ojo por si quiere a lo echar un que él, vistacillo. claro, a lo que él produce y cómo lo produce. Y de nuevo dar las gracias a los chicos de Fototécnica Import, a Colbor por mandarnos estos focos tan, tan útiles para estas sesiones y a los de Casanova Foto por, bueno, pues también prestarnos material. Nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo a todos. Chao, chao. Hasta luego.